back from the dead. Hola Indaboxers, bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. Ya hemos terminado de ver la nueva temporada de Jurassic World Camp Cretaceous, y en este nuevo video les traemos nuestra opinión sobre estos 11 episodios nuevos, y desde un principio les avisamos que habrán spoilers. Si quieren ver el video review que le hicimos a la temporada completa sin spoilers, vayan a ver nuestro video anterior para conocer la calificación que le dimos a estos nuevos episodios. ¡No se lo pierdan! ¡Empecemos! Como ya lo hablamos previamente, esta temporada nos deja conocer a detalle una nueva fase de nuestros campistas y son introducidos nuevos elementos al universo de Jurassic Park y Jurassic World. Algunos de estos nuevos elementos nos han gustado, pero para ser honestos, no nos ha convencido del todo el nuevo ambiente súper tecnológico en el que se ambienta esta nueva temporada. Pero vamos por partes. Primero, hablemos sobre los personajes y su desarrollo. Es muy interesante ver cómo los diferentes peligros de Isla Nublar ya han afectado a nuestros campistas, y podemos apreciar cómo algunas de sus fortalezas se han visto opacadas por nuevos miedos, temores e inseguridades. Uno de los cambios que más llamó la atención es el pánico que ahora Yasmina tiene al encontrarse con criaturas prehistóricas, pues de pasar de ser una chica fuerte y poco expresiva, ahora vemos cómo se paraliza con la simple idea de encontrarse cara a cara con estas criaturas prehistóricas. También la inseguridad de Ben está de regreso, pues al sentirse fuera de Isla Nublar y lo que ya conocía, ahora se siente vulnerable y con miedo a lo desconocido. Pero sin duda, lo que más nos sorprendió del desarrollo de los personajes en esta nueva temporada es el romance que nace entre Brooklyn y Kenji, pues en anteriores temporadas jamás vimos que hubiera un indicio de que esto ocurriría. La verdad es que esto fue uno de los elementos que más nos gustó de esta nueva temporada, y se nos hizo muy divertido cómo este romance va creciendo poco a poco, convirtiéndose en algo totalmente obvio al final de la temporada. Otro personaje que también vemos en dilema es a Darius, pues tiene que decidir entre el amor que tiene por los dinosaurios y el bienestar de sus compañeros, haciendo que algunos acontecimientos se vean comprometidos justamente por estos dos intereses. Siendo honestos, no nos gustó mucho que el grupo se separara por bastante tiempo, haciendo que la historia de Darius y el resto de los campistas tomara diferentes caminos en algunos episodios. De hecho, sentimos que algunas cosas estuvieron simplemente de relleno. Pero al menos, esto nos permitió conocer al nuevo villano de la temporada, Cash, el nuevo informático experto en tecnología encargado de controlar a los Abas y los diferentes ecosistemas de la isla. Este nuevo villano se nos hizo un poco cliché, y a diferencia de otros antagonistas de la franquicia, no hubo un solo momento en el que simpatizáramos con él, pues su personalidad y desarrollo lo hacen uno de los personajes más indeseables de la franquicia. Realmente, no creemos que haya alguien interesado en comprar una figura coleccionable de este personaje, o tan siquiera darle seguimiento al desarrollo de su historia. Y ya que estamos hablando de las nuevas instalaciones de esta isla, ahora sabemos que no se trata de Isla Sorna, aunque algunos de los dinosaurios que habitan en esta nueva ubicación fueron trasladados directamente desde el sitio B. Como ya habíamos comentado en nuestro video review, este ambiente súper tecnológico no nos termina de cuadrar, y contrasta bastante con el ambiente y los diseños previamente establecidos de Jurassic Park y Jurassic World. Sobre todo teniendo en cuenta que esta temporada se lleva a cabo pocos meses después de Jurassic World, haciendo poco creíble que tal tecnología exista y esté a merced de un nuevo equipo decidido a controlar y estudiar dinosaurios. También, la premisa de que todas estas instalaciones tenían como propósito el entrenamiento con base en los enfrentamientos entre dinosaurios no nos termina de convencer, pues justo como menciona Darius, la creación de estos individuos cuesta millones de dólares, y perderlos en combates realmente sería un desperdicio de recursos. El control de estas criaturas prehistóricas tampoco suena nada razonable, y aunque ya conocíamos un estudio similar que se llevó a cabo con el Raptor Squad, repetir este mismo error e involucrar un control mental directo suena bastante descabellado. Sin duda, esta fue una de las partes más débiles de esta nueva temporada, y que con justa razón ha disgustado a una gran parte de los fanáticos de la saga. Pero dejando de lado estos siniestros planes, nos ha dado gusto ver de regreso algunas de las especies más emblemáticas de la saga, como el Spinosaurus, el cual podemos deducir que fue traído desde Isla Sorna para poder ser estudiado en estas nuevas instalaciones. También la pareja de los T-Rex, que como se menciona en la serie se trata de madre e hija, fue un añadido bastante interesante a la narrativa. Algo que nos llamó la atención es que en esta ocasión no se respetan los colores asignados previamente a los machos y las hembras de estos gigantes carnívoros, pues como recordarán, ambos ejemplares son hembras y tienen colores verdes y azulados.
No sabemos si esto haya sido libertad creativa o tenga un impacto más profundo dentro del canon de la franquicia. Por otro lado, sobre todo a mí, me ha gustado mucho la introducción del Smilodón a la saga, pues como ya lo había mencionado previamente, es uno de mis depredadores prehistóricos favoritos. Pero siendo honestos, su final fue algo repentino y siento que pudieron haber aprovechado más a este nuevo superdepredador. Lo que sí podemos pensar es que el Smilodón sea el inicio, y ojalá en el futuro podamos ver más variedad de megafauna en la franquicia, así como nuevas especies. De igual forma, quedamos bastante felices por ver de regreso al Dilophosaurus, uno de los carnívoros más emblemáticos de la franquicia, que desgraciadamente su participación se limitó a la primera entrega de Jurassic Park, y que hasta la fecha Colin Trevorrow nos sigue prometiendo que tendremos su regreso muy pronto en la pantalla grande. Como era de esperarse, también los dinosaurios bebés están de vuelta, y esta vez tenemos a una Brachiosaurus juvenil bastante juguetona llamada Dinamita, así como una pareja de hermanos Spinoceratops con el nombre de Ángel y Rebelde. Estos hermanos híbridos se convierten en la nueva adición a la franquicia gracias a Manticore, la siniestra empresa de genética detrás de todo esto. Y sí, aunque suene raro, este nuevo híbrido es la mezcla de un superdepredador y un gigante herbívoro, que ha sido modificado para soportar climas extremos bajo cero. Es la primera vez que vemos un dinosaurio o un híbrido con estas características, y a pesar de que pensemos que se daría una explicación de la existencia de estos pequeños híbridos en estos 11 capítulos, el propósito de su creación sigue siendo desconocido. Creo que estos tres nuevos bebés se convertirán en uno de los favoritos de los fanáticos, pues sus diseños y personalidades son bastante geniales. En general, podemos decir que en cuanto al contenido de dinosaurios y criaturas prehistóricas, hemos quedado bastante satisfechos y asombrados por lo que ha sido introducido gracias a esta nueva temporada, y esperamos seguir viendo nuevas especies en las próximas temporadas. Porque Cinnaboxers, después de ver ese final, estamos seguros de que habrá una quinta temporada de Campamento Cretácico, pues como vimos al término del 11º capítulo, tenemos un final abierto con nada más y nada menos que el padre de Kenji haciendo una aparición, y un futuro incierto para nuestros campistas que seguramente dará pie a la creación de más de una nueva temporada. Esperemos que el contenido se siga manteniendo con la calidad que lo hemos visto hasta ahora, y que nuestros personajes sigan teniendo una evolución como lo hemos visto en esta nueva temporada. Nosotros hemos quedado muy consternados con la forma en la que estos acontecimientos se liguen con Jurassic World Dominion, pues como recordarán, esta serie de Netflix tarde o temprano se ligará directamente con la nueva película de Jurassic World. Déjenos en los comentarios su opinión acerca de esta nueva temporada y qué es lo que esperan ver en los siguientes capítulos de esta asombrosa aventura cretácica. Si les gustó el video, regálenos un like. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos que estaremos trayendo de Jurassic World y Jurassic World Camp Cretaceous. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video.